agrado de invitar a toda la comunidad a presenciar la puesta en escena de la obra de teatro Todo es Cancha. El montaje a cargo de la compañía La Peste. Tuvo la clara intención de parte del Consejo de traernos. Y nosotros estábamos súper motivados y nos otorgaba una súper responsabilidad también de que ellos querían que viniéramos nosotros. Se concretó finalmente después de hartas caídas de la intención, fundamentalmente porque nosotros somos muchos. Tú lo has notado, un grupo grande, somos 17 personas las que viajamos, una obra técnicamente también compleja. Pero finalmente se concretó y estamos muy contentos de estar acá en un lugar precioso. A nosotros nos interesa mostrar nuestro teatro, nuestro trabajo en todos los lugares posibles. Pero acá, en donde siempre está la dificultad del acceso, de que no hay muchas cosas, de que en Natales, no sé qué, no hay mucho acceso, no sé qué. Y nosotros ser parte de un hito, que también es un hito del Consejo de la Cultura, una actividad que hay mucha preocupación para que se haga bien, para que sea masivo. Hay una prensa cubriéndola de manera importante, nos otorga una super responsabilidad y estar en un lugar en donde no mucha gente viene es súper importante para nosotros. Bueno, la obra tiene como un punto ganado, digamos, cuando la mostramos al público, que es que ocurre en un contexto universal, transversal, que es el fútbol, y aún más acotado y específico, el fútbol de barrio. Particularmente en los barrios en Valparaíso, en las canchas de tierra, en el cerro, porque la obra ocurre en ese contexto, ahí se desarrolla. El fútbol te puede gustar o no, lo puedes practicar o no, pero de igual modo te modifica. O sea, cuando ocurrió el Mundial, a uno le gustaba o no el fútbol, pero todo el mundo lo comentaba, las noticias giraban en torno a aquello, los trabajos se modificaban. Entonces te llega de alguna forma este gran fenómeno que hoy es un fenómeno empresarial, un fenómeno social, un fenómeno económico muy fuerte. Entonces, ese contexto está como asegurado en términos de cercanía con el público. El público lo reconoce de inmediato, los códigos que plantea la obra. También logro tomar distancia y criticar lo que se ha convertido, que de lo que menos se habla es el deporte, ¿sí? El juego, y que hoy trastoca otro tipo de situaciones que tienen que ver con un país, que tienen que ver con una globalización, que tienen que ver con una mercantilización de ese deporte. Y aparece la idea de, bueno, generar un dispositivo escénico no convencional, bueno, hablemos de fútbol, pero ¿dónde hablamos de fútbol? ¿En un escenario? No, convirtamos una cancha de fútbol en un escenario que el fútbol con el teatro tiene muchos puntos en común. Y empezamos a construir esta historia con personajes súper tipo, súper reconocibles, que pudieran hablarnos también de un país bien particular, de una identidad bien particular, y que como concepto transversal, el deporte pasara a un segundo, tercer, cuarto plano. Es más, la obra, uno de los grandes problemas de la obra, en términos dramáticos, es que el partido, el cual convoca a todos, que es una final de un campeonato, nunca se juega. ¡Oh, no! ¡Y la porquería de la organización social del país! ¡No tenemos ni para el disco compacto! El teatro debiera ser contagiar a todo el mundo como la peste. Y debiera contaminar todo. Y nosotros
Lo pusimos por eso. Y nuestro logo es una ratita, un ratón, una laucha, que son los que contagian de infecciones a la población. Y por eso nosotros nos llamamos Teatro La Peste. No es un hito eventual venir a dar una obra, sino que se genera una red de trabajo. Uno puede conocer aún más qué se está haciendo en otros lugares, porque son chicos, los que yo decía el taller, chicos que toman talleres de teatro acá. Incluso a los talleres vinieron los profesores, que son los profes de lenguaje, que reúnen material autodidactamente para desplegar ahí sus acciones teatrales. Y esa posibilidad, tanto en Natales como en Magallanes, fue súper interesante para mí como guía de estas clases y para los actores que yo me llevaba a colaborar en los talleres. Uno percibe imaginarios, percibe pulsión teatral, percibe necesidad de hacer teatro y poder concretar la posibilidad de que, o traspasar la idea de que el teatro es una herramienta. Y es una herramienta pedagógica que tú puedes tomar un taller de teatro y te puedes dedicar al teatro por siempre o no. Súper entretenida, gratificante y totalmente llenadora, porque para los que somos nuevos en esto del teatro y nos gusta, nos entretiene, es algo que de verdad te impulsa a continuar en esto y te inspira y te dan ganas de llegar a ser como los que imparten este taller. La verdad me parece un muy buen trabajo, porque en Natales hay una falta de cultura en el ámbito teatral, en el ámbito artístico, ya sea música o teatro. Entonces, que comiencen a implementar talleres como estos, que traigan cultura de otras ciudades donde es más grande el desarrollo, me parece excelente. Pero el teatro no es de aquellos que lo practican profesionalmente nomás. El teatro es, y el arte es de todo el que quiera entrar en él. Nadie te tiene que cerrar las puertas de nada en el arte. Y si está la posibilidad de cada vez que vamos a hacer a presentar nuestro trabajo, poder generar un dispositivo de formativo, lo tomamos más que una instancia de, comillas, enseñar, sino que al revés, una instancia de aprendizaje. Natales, súper bueno. Excelente, realmente muy buena. La reflexión que hace, bueno, sobre el fútbol y una crítica también social. Yo quiero agradecer al Consejo de la Cultura y las Artes por la posibilidad de traer esta obra hasta Natales. La verdad, una obra con un contenido actualizado, con un contenido social que da cuenta de lo que es nuestro país hoy día y de las cosas que tenemos que hacer quienes somos autoridades de gobierno. El esfuerzo que ha hecho el Consejo en esta ocasión ha valido la pena, porque un grupo muy dinámico, una puesta en escena muy interesante, muy crítica del momento que vive el país, de los momentos que ha vivido, Y con un final entretenido que entusiasma al público. Yo vi la gente muy entusiasmada, un gran espectáculo, una gran obra, y creo que principalmente yo quiero agradecer también al Fondo del Arte y la Cultura del Fondart, a doña Elena Bornaz, que ha tenido también esta visión de poder traer este espectáculo acá a Puerto Natales. Así que, como alcalde, en nombre de cada uno de los habitantes de Puerto Natales, un sincero agradecimiento, digamos, por traer este tipo de espectáculo acá a nuestra comunidad. Agradecer profundamente primero al Consejo de la Cultura, al Consejo Regional de la Cultura de la Región de Magallanes, que hizo todo lo posible por venir, a toda la producción de este consejo, que nos trató increíble,
y por supuesto al público, a los habitantes tanto de Natales como de Punta Arenas. Felicitaciones a ellos por este paraje maravilloso en donde sobreviven, porque el frío es tremendo. Y agradecer por poder compartir este hito que fue Todo es Cancha acá. Esperamos que se hayan ido conversando para casa respecto a la obra, lo hayan pasado bien y hayan disfrutado fundamentalmente. Disfrutado de lo que nosotros con mucho amor vinimos a mostrar.